Activision presents a smashing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot! ¿Qué tal, mundo? Y bienvenidos a esta nueva aventura que es Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y aquí viene una confesión de Ragnadan. Yo nunca jugué Crash Bandicoot 1 y 2. No, para nada. Mi primer Crash Bandicoot fue Warped, el número 3, junto con Metal Gear Solid, el año en que salieron. Así que para mí esta colección es muy interesante, en especial porque estamos en el 2017 y no puedo creer que esté jugando, entre comillas, algo nuevo de Crash. Y me encanta lo que han hecho. Activision, yo no me llevo muy bien con ellos. Ay, pero están sumando puntos conmigo. Este tipo de cosas suma puntos. ¿Qué es esto? ¿Quieren mi alma? Ah, supongo que sí. Tengo que instalarlos o cómo funciona esto. Como sea, vamos a comenzar con el primer Crash. Vamos a ir en orden por uno o dos que no los conozco para nada. Aunque cuando pequeño lo jugué en casa de mis amigos, aunque no recuerdo mucho. El 3 sí me lo sé de memoria. Esto va a ser muy interesante, ¿saben? En especial porque hace mucho tiempo no juego algo de plataforma. Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex! Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Segundo que todo, Crash, eso quiere decir que ya que Sony se está llevando bien con Activision, ¿tú puedes salir en el próximo PlayStation All-Stars? Tú eras la clave que faltaba. Ok. Quisiera ver si... Música... No, tal vez no está en español ni tiene subtítulos. Interesante. Muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Solo por curiosidad, ¿le añadieron algo nuevo a esto? L2, R2, R1, R1, cuadrado, efectivamente, triángulo, ok, idéntico. Círculo, nada. X, ¿qué pasa si salto y presiono círculo? Nada todavía. Ok. Wow, por alguna razón se siente tan... ¿Cuál que por alguna razón? Evidentemente se siente muy familiar todo esto y se siente también muy genial. No, estúpido, ¿por qué no salte? Hace rato no juego algo de plataforma. Tengan algo de paciencia. Extrañaba esto, ¿saben? En especial hoy en día. Saltar y... No, eso creo que es en el 3. No sé si en estos también esté. Eso de caer como en plancha. Tú supongo que eres algo, ¿no?
Y asumo yo que acá también tengo que destruir todas las cajas para obtener una gema. ¿Era una reliquia o una gema? Era una gema, creo. Checkpoint. Sí, idéntico, me encanta. También algo más que... Ah, no. Vi la caja. Algo más que quería decir es que... ¡Wow! Sí, primera muerte. Sé que Naughty Dog trabajó en el 3 y asumo yo que también en el primero. Desde acá. Me habría gustado ver alguna referencia, aunque evidentemente ellos no trabajaron en esta remasterización. Oh, wow, esto sí que se siente bien. ¡Crash! Ok, ¿qué hay por acá entonces? Sé que tengo que destruir todas las cajas, eso es seguro. Sí, eso ya es para llegar. Me encanta cómo se ve. Porque tengo que decirlo, cuando jugué, no cuando jugué, cuando vi en el E3 al Crash que iban a sacar en Skylanders, es que se llama esa cosa. ¡Wow! Estaba un poco inconforme, ¿saben? Pero... esto me da esperanza de... ¡Ay, por Dios! Cometí un error, ¿cierto? ¡Maldita sea! No, estoy siendo muy imprudente. Sí, por ti vendré después, compañero. De esto me acuerdo. Específicamente me acuerdo de estar jugando esto en casa de mis amigos. Espera, si presiono L2. Ok, esto es autoguardar. Significa que puedo también guardar manualmente, ¿cierto? Interesante. Ahora sí, el super desafío. Y si recuerdo bien, las cajas de TNT también cuentan como cajas. No sé si estoy siendo muy exigente, pero ¿qué quiero ver ahora? ¡Quiero ver Crash Team Racing remasterizado! No, de verdad, 2017 y volver a ver a Crash a mí me parece fascinante. ¡Zorrillo! ¡Oh, wow! Ustedes son suicidas. Está bien. Y pueden reaparecer. Ok. Oh, sí, creo que tengo que... ¡Wow! Obtener 3 de esas caras femeninas. Bandicoot, mujer. Y me dan como desbloqueables. Tengo que devolverme por estas cajas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Ok. Vamos, Ragnadan. Hace rato no juegas un platformer, así que... con postura, compañero. Recuerdes, ¿puedo saltar sobre ti? No, no puedo. Necesitaba como algo especial para activarlo en el 3. Asumo yo que también es el mismo caso en el primer y segundo juego. Sí, segundo. Otra vez, sé que los expertos dirán: ¡uh! ¡Gané un trofeo! Ok, uy. Sí, eso fue bastante estúpido. Ragnan, vas un poco lento, pero recuerden, es la primera vez que estoy jugando esto. Sé que solo estoy siendo un poco más precavido. Tú eres como un área de bonos, ¿cierto? Esto se ve tan genial. Y otro trofeo.
¡Grandioso! ¡Hey, mi chica! A todo esto yo siempre pensé que ella era Coco. Por lo que veo, no es así. Y si ustedes se lo preguntan, sí, yo soy aquellas personas que completan sus juegos al 100%. Así que descuiden todos los secretos. ¿Qué fue lo que me faltó? Ahora, cada 5 niveles voy a intentar regresar por las cosas que me hicieron falta. Recuerdo haber jugado este nivel. ¿Esperen, si era este? ¡Me encanta cómo se ve esto! Ok, no. Eso fue bastante estúpido de mi parte. Bonito. Ok. Ragnan, ¿por qué estás siendo tan imprudente? Ah, sí que me hacía falta regresar a esto. Creo que lo último es similar a lo que jugué como Crash, por así decirlo, que supuestamente era el sucesor espiritual, fue Knack. Y eso que solo fue un poco de Knack. Ay, Ragnadan. Sí, plataforma 101. Ajá. Manzana, tú eres una Wumpa. Fruta Wumpa. No recordaba estas superficies. Muy bien. Bonito. Amigo. Ok. Wow. Me encanta ver que conservaron las animaciones, porque eso sí sé que desde el primer juego habían animaciones de muerte. Dios. Ay, se siente tan genial. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero es que... no. Feliz. No, pero de verdad es grandioso esto. Me gustaría ver más juegos de este tipo, ¿saben? Tal vez por eso es tan refrescante volver a ellos. Hey. No. Solo es cuestión de paciencia. Asumo yo que... ajá. ¡Pum! ¿Falta una caja? Tengo 10 de 11. ¿Qué fue lo que me hizo falta, Crash? Evidentemente tú. Y también vale mencionar que es evidente el hecho de... El por qué hicieron esta remasterización. Sí, es una remasterización. Me faltan cajas, maldita sea. Que evidentemente están en esa cosa. Como decía, yo lo que creo que están haciendo con Crash es que Sony evidentemente tuvo un...
una fuerte influencia en lo que fue la creación de este juego. De hecho, yo creo que por eso Crash está en Skylanders, es como ese fue el trato que tuvimos que hacer para traerlo de regreso. Este sería el cuarto mundo. Creo que alcanzo a incluirlo en este episodio. Uy, Uncharted, yo sé que tú vienes de acá. Entonces lo que creo que Activision está haciendo es probando las aguas. Si la gente muestra el suficiente interés por traer esto de regreso, puede volver con un nuevo juego. Es decir, esto es genial, estos juegos, es grandioso, no me malentiendan. A mí me encanta poder revisitar un buen juego. En especial si lo volvieron. ¡Miren lo genial que se ve esto! Bueno, ya. El punto va a que estoy seguro que están probando las aguas. Si hay muy buena respuesta del público para esto, estoy seguro que habrá una continuación, un nuevo juego. Y lo digo de esta forma porque Activision no se... ¿cómo decirlo? No se destaca. Oh, por Dios. Oh, por Dios, oh, por Dios. Por traer cosas de regreso. Porque el dinero no... Creo que voy a... El dinero no está allí, el dinero está en cosas como Overwatch, como en Call of Duty. En eso está el dinero hoy en día. Así que me parece excelente que hayan hecho este movimiento y por eso estoy tan contento. ¡Perfect! ¡Woo! ¡Tarabá! Ahora, vamos a seguir hablando entonces de lo que yo opino de Crash y Activision. Como decía, tal vez no jugué el primero, como muchos. Yo empecé desde el número 3, al igual que de hecho pasó con Resident Evil. Y muchas personas me dicen como que, oye, no, tú no eres un veterano, tú no empezaste con el primero. Y tienen un buen punto. Pero vamos, denme algo de crédito, yo jugué el 3. ¿A qué iba todo esto? Esto iba a que Activision, y no es tan mal, el dinero está en los multijugadores masivos de hoy en día. Ejemplo, Overwatch, como lo había como lo había mencionado, cosas como Elder Scrolls, cosas como, ¿cómo te llamas tú? Un juego súper popular que no es mucho de mi interés. ¿Cómo te llamas? Destiny. Ahí es donde está el dinero hoy en día. Los juegos de un solo jugador, sin multijugador, yo sé que eso suena un poco redundante, pero así es. Ese tipo de juegos no venden tanto como aquellos multijugadores. ¿Qué fue lo que me golpeó? Miren todas esas rocas allá abajo. Después iré por ustedes. Es por eso que el hecho de que una compañía como Activision haya hecho esta remasterización quiere decir mucho. Y para las personas que dicen como Sony no hace nada, Sony solamente le pone el marketing y todo eso, es como decir mis papás no hacen nada, ellos lo único que hacen es alimentarme, pagar mi estudio. Y suena como un poco tonto, pero el marketing y cosas así es lo que hace que un juego pueda existir. Tiene que ser un... ¿Qué estoy haciendo? Vamos, Ragna, concéntrate. Pero mi punto va a que este juego existe en gran parte por Sony. Ahora la pregunta es si se va a mantener... ¡Wow! Exclusivo. Puedo saltar acá, sí. Si se va a mantener exclusivo porque... Estoy seguro que lo saben. Activision no le pertenece a Sony. Activision es un tercero. Y ellos pueden poner este juego en donde les dé la gana. Es por eso que no sé el trato que hicieron con esta compañía. ¿A qué voy? Que estoy feliz de ver a Crash. Y quiero ver más de él. Es lo único que me interesa. Me hicieron falta 3.
Y yo sé que muchos están preguntando, pero Ragnadan, ¿qué quieres decir esto con el trato que hizo con Sony, con que esto puede ser multiplataforma, con el qué significa que este juego exista, no solo para Sony, sino también para terceros estilo Activision? Bueno, esa discusión seguirá en el siguiente episodio.